El cherufe, cuyo nombre significa aquel que reduce mediante el fuego a cenizas, también es conocido como cherufe, cherube o cherubi. Es una clase de ser mítico presentado en la mitología mapuche. El cherufe es una criatura mítica descrita como un ser antropomorfo, de roca ardiente o de roca fundida, gigantesco y terrible, el cual sería antropófago. También se describe como una criatura que lanzaría aerolitos o rocas ígneas, las que se presentan como bolas de fuego brillantes. Habita en los volcanes y son los dueños de estos. Según la leyenda, el mapuche habitaría en el magma, dentro de la tierra, donde se encontraría el calor necesario para vivir y sería uno de los tantos seres de la mitología mapuche que se asocian con los fenómenos volcánicos. Sin embargo, su poder principalmente se manifiesta en forma de mágicas piedras de fuego, ya sean esos meteoritos o piedras volcánicas, que descienden desde las alturas y desde las cumbres volcánicas que caen, y misteriosamente se vuelven piedras coloradas, que ya nunca jamás arderán otra vez, mediante las bolas de fuego, como una cola larga que atravesarían en el cielo y anunciarían calamidades. Así, con su poder, el cherufe tendría la capacidad de incendiar los bosques y causar la muerte. Se dice que antiguamente la única forma de calmarlo era entregándole periódicamente una pequeña joven virgen para que se comiera su tierna carne. Posteriormente, una vez que éste habría acabado de consumir las porciones más delicadas de su víctima, incendiaría la cabeza y la arrojaría fuera de su hogar, siendo posteriormente encontrado los restos cuando la gente recorrería los valles cercanos al volcán. Espero que este video les haya gustado y nos vemos para la próxima. Adiós. Bueno, ya es hora de retirarme. No se olviden de comentar, suscribirse y compartir. Eso me ayudaría mucho a hacer más videos y se los agradecería infinitamente. Bueno, nos vemos para la próxima. ¡Adiós!